¿Qué tal os encontráis? Os saludamos desde Levando Anclas. Tenemos dos horas para vivir viajes y aventuras a través de la sintonía de Radio Euskadi. Estaremos con Xabier Baliño, que se ha movido por el interior de Grecia y también por algunas de sus islas. Lo hizo en otoño de 2020, cuando Europa sufría un fuerte confinamiento. Así ha conocido lugares como Santorini y Mykonos casi vacíos. Ξέχασα το χρώμα των ματιών σου, τη γλυκά νιώθω ακόμα των χιλιών σου. Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, μα η καρδιά μου όπως πάντα σε πονεί. Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, μα η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί. Ταξίδεψα για χρόνια σ' άλλους τόπους, μπερδεύτηκα με χίλιους δυο ανθρώπους. Γυναίκες με φιλήσανε, τις φίλησα κι εγώ, και μ' όλα τα αυτά πάντα εσένα νοσταλγώ. Γυναίκες με φιλήσανε, τις φίλησα κι εγώ, και μ' όλα τα αυτά πάντα εσένα νοσταλγώ. Es una cantante muy querida en su país, Aris Alexiou. Nos vamos hacia Grecia. Y a Grecia nos vamos con Xabier Baliño. Él es crítico musical y viajero, nacido en la provincia de Lugo, reside en Las Palmas de Gran Canaria, donde ejerce de funcionario. Tiene publicadas varias obras sobre carpetas de discos de rock y pop, un ensayo titulado Veneno en dosis camufladas, la censura en los discos de rock durante el franquismo, también El gran circo del rock, también tiene una biografía sobre golpes bajos y otros libros sobre la historia del rock. Y como viajero, en un anterior programa de Levando Anclas, nos narró sus andanzas por Cuba en bici y motocicleta, también la ascensión al Kilimanjaro, su estancia en Galápagos y cómo por poco naufraga cuando navegaba de una isla a otra. También estuvo en el Pantanal de Brasil y quedó admirado de la biodiversidad de la zona. Estuvo también por las ruinas del sur de México, en la selva de Chiapas. También nos habló de la navegación en Dawn por la costa de Kenia y algunas de las islas. También cómo llegó a las islas de Andamán en India, la navegación por Manaos en la Amazonía y cómo en Ecuador se quedó atrapado por arenas movidizas. En esta ocasión nos lleva por una Grecia sin turistas. Le damos la bienvenida a Xabier Baliño. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Xabier. Hola, muy buenas noches, Roger. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, pues enlazando con la entrevista anterior que te hicimos aquí, ¿sí?, en Levando Anclas, pues, y se quedó casi, bueno, pues como una impresión así rápida, ¿sí?, ¿qué te sucedió con estas arenas movedizas? ¿Cómo te traga una arena movediza? Porque esto parece en películas, pero bueno, por supuesto, sí, real, ¿no? ¿En dónde te sucedió esto en Ecuador? Sí, va, me río ahora, pero en aquel momento no fue una cuestión de risa exactamente. Y además es lo que tú dices, es tal cual se ve en las películas, hasta que no estás en esa tesitura no te lo imaginas, ¿no? Simplemente andando cerca de la orilla de un río y a muy poca distancia de mi pareja, pues ella no tuvo ningún problema, continuaba andando, y yo cuando me di cuenta estaba chapoteando ya entre arenas movedizas, y lo que pasaba era que, bueno, pues intentaba, lo que se puede decir, salir a flote o salir para arriba, y nada, cuanto más movía mis piernas, más me hundía.
Bueno, por suerte ella tuvo reflejos suficientes, encontró un gran palo allí al lado y con eso tiró de mí. Y ya te digo que estaba pues a menos de 2 metros, o sea que la verdad es que no se diferenciaba muy bien entre lo donde pisaba ella y donde pisaba yo. No parecía que hubiera algo tan evidente como para decirte aquí piso, que no hay problema, y aquí no, que no lo hay. La primera y única vez que me he visto en esa situación, y como una película, sin esperarlo, sin creerlo, y vamos, menos mal que me sacó ella, porque si no, yo no sé si hubiera salido, la verdad. Vaya impotencia, ¿no? Además, cuanto más te movías, más te hundías. Efectivamente, tal cual, sí. Una impotencia absoluta. No sé, bueno, nunca me lo había planteado y nunca nadie me había explicado cómo salir de esas, de una situación así. No sé si yo hubiera podido salir por mi cuenta, la verdad. Y como no lo pude hacer por mi cuenta, pues no lo puedo confirmar, no lo puedo asegurar, la verdad. ¿Y qué hacíais por allí? Porque creo que estabais como 4.000 metros de altitud. Sí, habíamos ido a caminar a un lugar que está como a 100 kilómetros de la capital, de Quito, que se puede llegar fácilmente en transporte público, y nos había dejado en la carretera principal, que yo creo que es la que lleva a Guayaquil, si no me equivoco, y de allí, bueno, pues empezamos a andar en una caminata que habíamos leído que se podía hacer en 3 días, que pasaba por un lago que está en un cráter volcánico y que, bueno, pues cada uno de esas 2 noches llegaba a una pequeña población donde había un sitio donde nos podían alojar, gente del lugar, y la idea era esa, hacer completar esos 3 días hasta llegar el último día a otro sitio que ya enlazaba también con la carretera principal y donde había un mercado muy colorido, creo que era los viernes si no me equivoco, y bueno, esa era la idea, completar esa caminata, que la pudimos hacer, pero después de este tremendo susto. Y además es curioso porque se lo dijimos a unos amigos holandeses, que por cierto la gente que más viaja, o por lo menos que nosotros más nos hemos encontrado en los viajes, son holandeses del resto del mundo, y si son españoles, los vascos, lo tengo muy claro, ¿no? De la península, los vascos son los que más hemos encontrado en estos lugares. Bueno, se lo comentamos a una pareja de holandeses, que estuvieron 6 meses luego recorriendo Hispanoamérica, y precisamente hicieron esta caminata. Allí se encontraron con otra pareja de alemanes, y bueno, a uno de ellos, al chico alemán, en esa zona también, un desprendimiento, pues le cayó una piedra encima y se lo llevó. Vamos, ¿no? Y ellos no pudieron hacer nada porque estaban bastante lejos de todo sitio donde pudieran encontrar asistencia médica y no hubo forma. Vaya entorno más peligroso. Y menos mal que ibas acompañado, ¿no? En este caso de tu mujer y que te ayudó con un palo, que si no, ¿qué habría pasado de ti? No lo parecía, desde luego, y yo no recuerdo tampoco qué sitio de esa caminata que hicimos donde podía haber habido un desprendimiento, que sí lo viví por otra parte cerca de Vilcabamba, en Perú. Tuvimos que salir de allí también por encima de ese desprendimiento o no llegábamos no salíamos de allí, no podíamos coger el avión que teníamos al día siguiente de vuelta para España. Sí, porque también estuviste en Vilcabamba, en Perú, con Santiago del Valle, ¿no? Periodista y historiador gallego que está en busca de esta ciudad perdida, este antiguo reino de los incas. Efectivamente, sí. Santi del Valle tiene una organización de estas de ayuda no gubernamental, digamos, una cosa así. Bueno, y nos propuso ir allí a un poco como la gente de Vilcabamba, la nueva, digamos, o Vilcabamba, la población actual donde vive la gente del lugar, pues estaba empezando a recibir algo de turismo, que no está muy lejos de Machu Picchu, entonces por allí de vez en cuando se cae aparece algún turista, y entonces nos pidieron si desde Galicia, desde España, podíamos ir allí a un poco pues asesorarles o comentarles cómo era nuestra experiencia en estos temas, en turismo rural, para un poco prepararse ellos. Y bueno, pues estuve unos días con Santi allí, que no nos llegó exactamente al lugar, porque a eso cuesta bastante llegar y no teníamos tiempo, pero sí nos comentó un poco lo que llevaba haciendo durante todos estos años para encontrar el lugar, dónde creía que se encontraba exactamente, y sobre todo nos presentó a las gentes y nos sirvió de introducción en los lugares donde estuvimos esos días. Sí, que a Santiago ya le hemos hecho varias entrevistas aquí en este programa de Levando Anclas. Perfecto. Además es autor de un libro sobre Vilcabamba y las expediciones que ha realizado y exploraciones por el lugar al encuentro de esta ciudad perdida, ¿no? Sí. Miguel Gutiérrez Garitano también
de Vitoria-Gasteiz, pues también ha hecho exploraciones y también tiene un libro sobre Vilcabamba. Pero bueno, Xavier, vayamos con lo de Grecia, que ha sido tu último viaje. Esto ha sido en octubre de 2020. ¿Qué pasa? Que con el tema del confinamiento, la pandemia en todo el mundo, era difícil salir a cualquier sitio y, sin embargo, vosotros conseguisteis llegar allí, a Atenas. Pues sí, hubo un poco de suerte porque justo estuvimos a finales de febrero en Cabo Verde descubriendo las islas, entró el confinamiento en el mes de marzo y bueno, teníamos planeado pues un viaje de un mes por Noruega para el mes de junio, que hubo que cancelar evidentemente porque en aquel momento ya no se podía entrar en Noruega y entonces decidimos retrasar un poco pues en nuestro mes de vacaciones para el mes de octubre. Con la idea de, bueno, si se podía planificar bien y si no, improvisarlo, y eso tuvo que ser así. Vimos, pues, tres días antes de que empezara el mes de octubre, cuáles eran los países a los que se podía un poco viajar desde España, que no estuvieran muy alejados y que la cuestión del virus no estuviera demasiado mal, y Grecia era quizás el más oportuno, ¿no? Sí nos hicieron pues pasar la prueba del COVID, la tuvimos que hacer dos días antes, nos lo dieron el resultado un día antes del viaje y esa misma tarde, tan pronto nos dijeron que era negativa, pues entonces compramos el billete de avión y nos fuimos para allá. La idea era empezar el 1 de octubre y ver hasta dónde llegábamos. Si la cosa se ponía mal en Grecia, pues marcharnos a volver para casa o a otro país europeo, para no estar muy lejos tampoco. Si la cosa iba bien, pues seguir avanzando y ver hasta dónde llegábamos. Y hubo suerte porque, bueno, pues durante esos 30 días en 30 días estuvimos allí exactamente. En Grecia la cosa no estaba nada mal, la calle se vivía con tranquilidad, la gente no llevaba mascarillas y en transporte público y en sitios cerrados. Poco después de volver nosotros, se decretó el cierre del casi total del país, ¿no? Entonces estaba claro que no había un plan previsto, sino que había que vivir el día a día. Entonces, para reservar un hotel y así, y buscar un destino, resultaba fácil. Quiero decir que, como no había turismo, igual podíais reservar el mismo día. Sí, esa era pues un poco la idea, ¿no? Ver cómo iban yendo las cosas y ver también desde el principio lo difícil o lo fácil que resultaba viajar. Siempre vamos más o menos con una idea, a veces está todo, lo llevamos todo ya más o menos cerrado, los alojamientos, los desplazamientos, otras veces dejamos un pequeño hueco a la improvisación o a estar en algunos días en algunos sitios si nos gustan mucho o menos si no nos convencen, pero en este caso pues era con la idea de llevarlo todo abierto a lo que fuese surgiendo. También hay que tener en cuenta que se trataba de un país, bueno, pues europeo, donde ese tipo de ideas a lo mejor resulta más fácil de llevar a cabo que en otros lugares, ¿no? Y sí, fue así. Realmente, pues un poco cada tarde, cuando, bueno, pues se hacía más o menos de noche, 7 de la tarde, una cosa así, pues veíamos dónde estábamos, qué lugares había cercanos para quedarse, alojarse, y en ese mismo momento pues reservábamos. Y sí era precisamente lo que cuentas. Al no haber turismo pues en grandes cantidades, al no haber gente que quisiese hacer esas reservas, no tuvimos ningún problema en ningún sitio para hacerlas, ¿no? Y quizás si en España, pues en algún sitio hoteles están cerrados o tal, nosotros no nos encontramos con ese problema en Grecia. Vamos, siempre que quisimos reservar, pues no hubo... Fue el sitio que elegimos, el que pudimos reservar sin ninguna dificultad, e igual nos pasó con los viajes, ¿no? Si queríamos hacer un viaje en tren turístico, que lo hemos hecho, ahora quizás cuento lo que pudo ser eso, o no sé, o coger un ferry de un sitio a otro, pues tampoco hubo dificultades. Sí, sé que en las islas había menos servicios de ferries que en otros momentos, pero lo cierto es que, bueno, sabiendo lo que teníamos a mano, lo que podíamos hacer, pues no tuvimos dificultad en hacer eso. Tuvimos que organizarnos, eso sí, un poquito, para por lo menos en las islas. ¿Cómo es Grecia sin turismo? En las islas griegas, también estuvisteis en el Peloponeso, sí. También fuisteis hacia el centro y norte de Grecia, porque claro, ya conoceríais Grecia de antes, ¿no? Un país tan turístico. No lo conocíais. No, era una de las, digamos así, pues, que estaba uno de los destinos que teníamos pendientes desde hace mucho tiempo y quizás de los que más nos atraía. Sí, es cierto que, bueno, pues mi pareja ya había estado allí, ella por su cuenta, hace muchos años, y a lo mejor no tenía tanto interés en volver porque ya lo conocía, pero la verdad es que esto fue completamente distinto por lo que tú comentas.
al no haber casi nadie, quizás lo único que encontramos fue algún inglés y no, perdón, algún francés y algún alemán, inglés ninguno, ¿no? Pero vamos, muy pocos y en un sitio muy determinado, dos sitios, en el resto del país nada. Entonces, bueno, pues es verlo, conocerlo como, no sé, no puedo imaginar en qué momento empezó a llegar el turismo, digamos, en unos números considerables al país, pero bueno, como se podía mejor visto, haber visto hace 60 años, con las infraestructuras de ahora y con los sitios que queríamos visitar, hablo especialmente de los lugares de interés arqueológico, que ya tenían, bueno, pues evidentemente sus instalaciones bien adecuadas para el turismo, que a lo mejor no lo tenían hace esas décadas, ¿no? Todo preparado y todo abierto, sí, porque estaba todo abierto, no había ningún sitio de interés que nos apeteciera ver o que fuera recomendable su visita y que hubieran cerrado por esto, ¿no? Y si no, estaba abierto, pero claro, pues podríamos estar en, no sé, pienso en mismo en Atenas, en la capital, en cualquier sitio de los que puedes pensar, viendo el Partenón o cosas así, y a lo mejor en 5 minutos no aparecía nadie. Vamos, una cosa bastante. Es decir, esta situación no se va a volver a dar nunca más, ¿no? No se había dado desde que nosotros habíamos nacido, eso está claro, y no creo que se vuelva a dar tampoco en las próximas décadas, a menos que se produzca algo similar, vamos. Sí, algo inaudito. Y entonces es que en Atenas tomasteis un avión y fuisteis hasta la isla de Naxos, y la idea era ir desde Naxos de nuevo hacia Atenas en diferentes barcos, en diferentes ferries. Y estuvisteis en la misma isla de Naxos, también en Santorini, en Mykonos, en Tinos. Fíjate, islas como Santorini y Mykonos que están repletas de turistas. Sin embargo, sí. ¿No estaba en Santorini ni Mykonos mucho, no había turismo por allí? No. Y además te puedo dar un ejemplo muy claro, ¿no? Las dos localidades más interesantes son Fira y sobre todo Pirgos, ¿no? Que son unos pueblos que al anochecer, pues yo he visto fotos en las que, bueno, aparece un montón de gente retratándose, ¿no? Son poblaciones que están colgadas sobre el cráter del volcán. El volcán es todo el alrededor de la isla, con otras islas que lo rodean, forman esas partes del cráter que se elevan por encima del mar. Y bueno, pues estas poblaciones están colgadas también sobre el mar. De hecho, arriba es donde vive la gente y por donde pasean los turistas cuando está todo abierto, y abajo pues suele haber puertos pesqueros a los que se llega pues descendiendo por unas escaleras que a lo mejor te lleva pues un montón de tiempo, que tienen 1000 escalones, que hay un gran desnivel entre el pueblo y el puerto. Bueno, pues por esas callejuelas que bajan hacia ese puerto, aunque también hay una distancia considerable desde la última casa hasta el puerto, pues allí me encontré haciendo fotos al anochecer o paseando por esas callejuelas, bien escuchando a la gente como, bueno, pues en sus casas cenaba o conversaba, y la verdad es que estaba completamente solo, ¿no? Y es una sensación única de poder contemplar esa puesta de sol, que dicen que es el espectáculo más hermoso gratuito que hay en el mundo, ¿no? Precisamente la puesta de sol ahí en Santorini, pues verla en esas circunstancias tan tan especiales. La verdad no contábamos con poder hacerlo, pero bueno, se dieron las circunstancias favorables y allí llegamos. Y Mykonos quizás no era un sitio que nos atraía, Santorini un poco sí, pero Mykonos no. Lo que pasa es que si queríamos continuar hacia Tinos y Andros, como ya te he dicho que había menos disponibilidad de ferries, pues teníamos que pasar por allí obligatoriamente. Y bueno, pues si teníamos que pasar, evidentemente, pues decidimos también conocer un poco la isla. Y efectivamente, nos dio la sensación de que aquello se parecía un poco más, pues, a, no sé, a la Costa Azul, había más bares. Cenar allí, por ejemplo, era más caro que los otros sitios, nos dio la idea de un lugar más lujoso, claro, sin gente en este caso, y sin embargo sí, pues también descubrimos que había lugares, allí alquilamos una motocicleta, que había lugares en el noroeste a donde no llegaba el turismo, con playas solitarias en las que estuvimos y en las que también nos enteramos que incluso en el mes de agosto esos 3 o 4 sitios más desconocidos a donde no llega la gente, pues te puede estar incluso tranquilo allí sabiendo que tienes turismo a tu alrededor, ¿no? Esto en cuanto a las islas que estuvisteis visitando, ¿no? Eso, Naxos, sí. Santorini, Mykonos, Tinos, sí. Andros, y luego ya en el continente estuvisteis por la zona del Peloponeso y entre otros sitios estuvisteis en los yacimientos de Mistras,
¿Qué vienen a ser estos yacimientos? Porque por allí hay capillas bizantinas y así, ¿no? Sí. Digamos que, a ver, en todos estos tipos de lugares de interés arqueológico hay yacimientos, pues sí, vas a encontrar las habituales ruinas que te puedes esperar, pero quizás en algunos sitios mejor conservados, ¿no? Porque el Teatro de Epidauro, en el que también estuvimos, pues el teatro griego mejor conservado del mundo, y de hecho se siguen realizando funciones allí, aunque el teatro se ha conservado intacto durante muchos siglos, pues sigue pudiendo acoger representaciones de 15.000 personas, ¿no? Mistras, en concreto, lo que me preguntabas, que me estoy desviando un poco del tema. Mistras no se corresponde tanto con la idea que tenemos de las en ruinas griegas o de los sitios de interés griegos, porque Mistras, en concreto, son una concentración de capillas y conventos bizantinos, más bien de la Edad Media, pongamos la referencia ahí, no tanto de tiempo de esplendor griego de siglos atrás, ¿no? Y lo que hay son como, bueno, pues eso, capillas en distintos sitios y que se conservan bastante bien, tienen frescos de hace varios siglos también que se conservan perfectamente, y es como una colina entre una capilla y otra, pues no se puede ver medio kilómetro, un kilómetro, 2 kilómetros para llegar a otro convento. Entonces realmente puedes pasar allí todo el día recorriéndolo, si lo haces tranquilamente, disfrutando del lugar, de la colina, sabiendo que además estás haciendo algo de senderismo, no es grandes distancias, pero que al mismo tiempo vas a llegar a todas estas capillas y estos conventos que realmente valen la pena. Y bueno, en circunstancias además de poca gente, pues es una situación de aislamiento, recogimiento y, bueno, comunión un poco con el sitio y con las sensaciones que desprenden, bastante bastante especial, ¿no?, y singular. Uno de los rincones también muy especiales de Grecia que habéis visitado es Molembasia. ¿Qué viene a ser Molembasia? Quizás lo más parecido con lo que lo puedo identificar es con el Monte Saint-Michel en Francia. Es una isla cerca de la costa que, bueno, este sí está comunicado por un puente, a diferencia de Monte Saint-Michel, pero digamos que es una roca enorme en que las construcciones, las casas que se hicieron, pues también más o menos, pongamos por la, situémoslo en la Edad Media, se colocaron por una ladera de esa roca, en el poco sitio que se podía construir, y bueno, y lo rodearon todo de murallas, ¿no? Entonces, evidentemente es un sitio en el que estaban perfectamente protegidos, se veía desde todo lo alto, podías contemplar a cualquier pueblo, cualquier persona que intentase invadir la roca, y luego además las casas también estaban agrupadas en un determinado lugar, que además de eso también tenían sus pasadizos subterráneos por si acaso, ¿no? Y tiene mucho encanto. Sí es cierto que esas casas, que bueno, pues en su día fueron viviendas y que algunas se siguen utilizando como viviendas, se han convertido en alojamientos para turistas, un poco bares y también algunas tiendas de souvenirs, como pues suele pasar en este tipo de lugares, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, encontrártelo sin esas cantidades de gente que supongo que lo visitan habitualmente, pues es otra situación completamente distinto, y te lo imaginas un poco más como llegó a serlo, como lo fue en su momento, ¿no? Pues sí, que ya tiene que ser orográficamente bien bonita, ¿no? Una roca metida ahí en el mar y encima una isla defensiva, amurallada. Sí, sí. Bueno, pues estas son las experiencias que habéis vivido, que ha vivido Xavier Baliño junto con tu compañera en Grecia en octubre de 2020, antes de que Grecia estuviera más confinada todavía. Ahí sí que podíais ir libremente y además, fíjate, con la ventaja de que no había turistas y además que estabais al día, ¿no? Que si querías reservar un hospedaje ese mismo día, pues lo ibais a encontrar. Sí, y lo que te comentaba antes, por ejemplo, si queríamos hacer un paseo, hay un tren en concreto que lleva a Calabrita, se llama, desde el nivel del mar, son 23 kilómetros, es un tren entramos un tren de cremallera que se hizo, pues creo que fue a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y lo más interesante, y yo lo recomendaría también para quien quisiera hacerlo, es que la bajada, o también la subida, evidentemente, pero lo más fácil es la bajada, son 23 kilómetros, se puede hacer a pie, por la misma vía del tren. Es decir, es una cosa que a lo mejor no está permitida, pero tampoco hay nada que lo prohíba. Hay unas señales
cuando cruzas los puentes, que te dicen que bueno, que te lo haces a tu propio riesgo, y es algo que lo, bueno, pues parece ser que alguien empezó a hacerlo en un momento determinado y se ha convertido en un poco algo interesante para quienes gustan de hacer esas caminatas largas. Hay que seguir la vía del tren porque no te puedes desviar ni un solo momento porque va por la garganta de un río. El río creo que era, se llama Bouracois, y el tren este va de Calabrita a Diazcoto, ya en al nivel del mar. Bueno, también te puedes dar un pequeño baño, ¿no? Y ese es un sitio pues también estupendo, y por eso también te comentaba que pudimos pues montarnos en este tren de subida sin ningún problema, comprando el billete en el mismo momento, y no sé cómo sería en verano, supongo que habría que hacerlo con una cierta antelación, ¿no? Bueno, y otras caminatas que también hicimos, por ejemplo, estuvimos en el monasterio de Prodromos, en una caminata que también recomiendo entre Stamnitsa y Dimitsana, ya en las montañas, cerca de los 1000 metros de altitud, y bueno, pasa por este monasterio que quizás lo más conocido de Grecia son los monasterios de Meteora, ¿no? Esos 6 monasterios colgantes en los que también estuvimos, que se pueden incluso casi llegar en coche hasta ellos, hay que hacer muy poca distancia para bajar las escaleras y subirlos para luego estar a ellos, entrar en ellos, perdón, pero también se pueden caminar desde el propio pueblo de Meteora abajo, ¿no? Y son bastante interesantes. Yo quizás recomendaría a lo mejor uno de ellos más que los 6, la Santísima Trinidad fue el que más nos gustó. Pero el que te comentaba ahora, el monasterio de Prodromos, entre estos 2 pueblos que nos dimos la caminata, ahí sí que ya llega muchísima menos gente. También es un monasterio, no es exactamente colgante, pero sí está enclavado, encajado, mejor dicho, en una montaña, en una roca, digamos así. Y entonces ves que las habitaciones de estos monjes, hechas de madera, pues están en la misma roca y un poco sostenidas con pilares de madera que ellos han ido colocando a modo de no sé cómo decirlo, de sostén en la propia roca, ¿no? Es un sitio pues eso, bastante bastante especial, y bueno, tuvimos la suerte de que uno de los monjes que estaba por allí en la huerta pues cuidando sus tomates, nos vio, nos preguntó si queríamos pasar, y debía de estar también un poco aburrido. Lo cierto es que nos llevó por el monasterio, nos estuvo explicando pues un poquito cómo era su vida, estuvimos de conversación una hora con él y con otro mayor que, en inglés, sí es cierto, la otra persona no sabía hablar tan de inglés, pero bueno, nos atendieron un poquito entre los dos, y estuvimos allí los 4 pues un buen rato con ellos, y la verdad que también fue bastante especial, ¿no? Pues sí, una Grecia especial, una Grecia inédita, la que ha visitado Xavier Valiño en octubre de 2020. Pues muchas gracias por expresarnos, por habernos contado algunas de esas impresiones de esta Grecia que has conocido durante el confinamiento. Bueno, que ahí estaba algo más permitido, pues eso, que no lleváis mascarillas. Sí. Bueno, luego sí que la pandemia ha pegado más fuerte en Grecia, pero bueno, ahí aprovechasteis esos momentos. Muchas gracias, Xavier Valiño, por estar una segunda vez aquí en este programa, en Levando Anclas, y que vaya todo muy bien. Ya te esperamos en otra. Muchísimas gracias por tu atención y por poder hablar de una pasión que siento como una de las cosas más importantes de mi vida, que es viajar, y que realmente disfruto preparándolo, haciéndolo y haciendo el viaje en sí mismo, y después pues hablando con alguien que quiere escuchar, o incluso escuchando a los demás también que me cuenten sus experiencias. Muchísimas gracias. Pues ahí está contada esa experiencia que nos habla Xavier Valiño desde Las Palmas de Gran Canaria. Aunque él es de Lugo, bueno, pues ya desde hace bastante tiempo vives allí en Las Palmas de Gran Canaria, y gracias por esta conexión. Muy bien, muchísimas gracias, Roger.